Buenas tardes, familia y amigos. Miren ahora lo que les voy a presentar, esta rica capirotada norteña. Espero que la preparen y que les guste mucho. Los ingredientes para esta capirotada son pan francés, piloncillo, pasas, queso, coco, anís, canela. Cortamos el pan al tamaño que nos guste. Derretimos una barrita de mantequilla. Untamos los panes con mantequilla por la parte de arriba. En una olla de agua hirviendo agregamos dos piloncillos, agregamos dos varitas de canela y agregamos una cucharadita de anís. Cubrimos la olla y esperamos que se disuelva el piloncillo. Cortamos queso panela o queso fresco en cuadritos y reservamos. Ponemos a tostar el pan por un periodo de 10 minutos en el horno. Ya quedó el almíbar. Tostamos el coco rallado. Estos son todos los ingredientes con los que vamos a cubrir la capirotada. Ya quedó el pan. En este refractario vamos a empezar a acomodar todos los panes para preparar la capirotada. Vamos a estar remojando todos los panes en el almíbar, en el piloncillo que disolvimos, y así vamos a irlo acomodando. Aquí es donde le empezamos a poner lo que es el queso, las pasitas y el coco tostadito. Y después de esto seguimos poniendo panes encima. Y luego sobre esos panes vamos a agregar otra vez los mismos ingredientes hasta el final. Aquí agregamos más almíbar a la preparación. Cubrimos y llevamos al horno. Entre 15 y 20 minutos a 350 grados Fahrenheit. Ya quedó. Miren qué ricura. Aquí ya me voy a servir.
¡Qué sabrosura! Espero la preparen, está muy sabrosa. Muchas gracias por ver mis videos. Que tengan muy feliz tarde y que Diosito los bendiga.